Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy. Esta vez les voy a enseñar cómo cambiarle las frecuencias a los radios estos, los los Baofeng, por ejemplo, aquí los Baofeng, aunque también puede servir para otros radios. Necesitamos obviamente el walkie-talkie que vamos a reprogramar y un cable de estos con estas dos entradas, que como expliqué en el video anterior, van a ir en estos hoyitos de acá del walkie-talkie. Así que ahorita nos vemos. Amigos, miren. Para que vean que no basta con estar en el mismo canal, sino también debe estar en la misma frecuencia, que es lo que vamos a hacer ahorita, cambiar la frecuencia de este. Vean, voy a hablar, aquí está con el foquito rojo de que está transmitiendo, pero este no está, no está recibiendo. Ni al revés, miren, ahorita está transmitiendo. está transmitiendo. Es eso no, eso no fui yo, eso sabrá Dios que fue. A ver, qué enfoque. Que enfoque este digo. Oh, Chihuahua. Ahí está. Donde dice TX significa que estoy hablando. ¿Ya vieron como no se oyen ninguno? Bueno, voy a apagarlos y ahorita van a, vamos a, ver, a hacer el cambio de programación. Entonces, amigos, lo primero que hay que hacer es destaparle aquí. Conectar este cablecito. Ya vieron que son de diferentes tamaños. La punta de arriba es más chiquita. Se le enchufa aquí. Ahora... La otra punta la conectamos a la PC. Ahí está. Luego lo encendemos. Ahí está. Bien amigos, ya estamos aquí en Chir, que es un programa para cambiar las radiofrecuencias en las que van a trabajar nuestros radios. Y miren, primero hay que darle acá en radio. Luego download. Aquí nos va a salir el puerto USB a donde está conectado el radio, la marca. Esto se lo van a tener que configurar, si es la primera vez que lo van a hacer. Y luego darle OK. Empiezo a parpadear ahí en rojo que significa que está subiendo, pasando la información del walkie talkie a la computadora. Y bien, aquí ya estamos dentro de Chirp. Este se lo... No se me pasó a decirles, esto lo bajan en Google muy, muy fácil. Bien, por ejemplo, aquí queremos cambiar la frecuencia del canal 15, sí, el 15, que ya vieron hace un momento que no, no funciona así. Entonces, primero, aquí lo borramos. Ahorita ven una cosa. Aquí en la, a la derecha van a estar viendo una tabla con frecuencias, que es la que usan los radios Midland para trabajar. Y aquí está la frecuencia de los radios del radio Baufen, el que yo tengo. Eh, por cierto, no me hago responsable de lo que vayan a hacer con sus radios. Eh. Si lo utilizan para andar haciendo cosas ilegales, ya es rollo de ustedes. Miren, aquí dice 460.325000. Y ahorita les voy a enseñar una cosa. Miren, la frecuencia del canal 15 en el Midland es la 462.5500. Cosa que... Ya vimos que no cuadran. Primero lo borran. Así como si fuera un archivo de texto. Escribimos 462.5500. Le salieron unos cuantos ceros ahí más. Pero no hay ningún problema. ¿eh? No se preocupen. Y ya está. Ahora le damos acá en radio. De nuevo. Esta vez upload. En lugar de download. Sale esto. Y le damos OK. Cuando empieza a, a parpadear ahí en verde. Significa que la salió bien. Ya se pasó la información nueva de la computadora al walkie-talkie. Y ahora pues ya estaría listo. Nada más tenemos que apagarlo, desconectarlo. Y ahorita van a ver. Por cierto amigos, una cosa más. Tienen antes que desconectarlo del, de la computadora cuando lo acaben de programar, asegúrense de apagarlo primero. Ahorita yo ya lo había apagado y después lo volví a encender, pero acuérdense acuérdense de apagarlo cuando ya hayan acabado de programarlo porque si no hay riesgo de que no se guarde bien la información y todo se vaya a la basura todo lo, lo que se hizo ahora sí los dos están en el canal 15 voy a hablar y van a ver que en este aquí va a salir aquí junto al 15 rx que es, es, sale cuando está recibiendo ¿Eh? ya vieron ahí sí se oye y viceversa Miren, ahí sale TX de que estoy transmitiendo y el foquito verde de que está recibiendo. Y ahí me están escuchando. Y así es como se hacen las repro la reprogramación de este tipo de walkie-talkies con ese programa Chirp. En otros modelos y en otras marcas ya es, puede ser que se use otro programa. Pero en el Baofeng, el Chirp les sirve. Así que eso sería todo. Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta porque me ayuda bastante. Espero que les haya servido mucho este video. Los quiero mucho y Dios me los bendiga siempre. Adiós.